Definitivamente fue un gran reto para nuestros presidentes el enfrentar esta separación. Primero que nada porque era una empresa de muchos años y muy grande. Pero definitivamente grandes aprendizajes tenemos, que tenemos que movernos muy ágilmente o si no te quedas fuera de la jugada. El segundo es el enfoque de las cosas. El entorno del mercado, el cómo nos están demandando la industria, necesita que realmente enfoques tus esfuerzos a un par de cosas. No puedes estar abarcando todas las soluciones. Tienes que definir cuál va a ser lo que nosotros les llamamos el core de tu operación. En este caso hablábamos claramente de sistemas de impresión y sistemas de cómputo personal. Y bajo esto, el aprendizaje más importante es o te reinventas o te mueres. Lo que se está tratando de hacer en términos financieros es captar el mayor flujo posible para inmediatamente llevarlo a todos los esfuerzos de innovación que estamos logrando. De esta manera, hemos podido revertir una situación bastante negativa que teníamos en términos del revenue que se estaba captando por el propio reducción del mercado en el cómputo personal e impresión a tener nuevamente unas finanzas sumamente saludables con números de dos dígitos. Encontramos tres grandes retos. Uno de ellos tiene que ver con la implementación del device as a service. Ya no estaremos trabajando más o ya no empujaremos tanto la venta como tal de un producto, sino la adquisición de un servicio de cómputo, la adquisición de un servicio de impresión. El segundo tiene que ver precisamente con la creación en México de un ecosistema lo suficientemente fuerte para promover todo lo que tiene que ver con la impresión 3D. El tercero tiene que ver con la evangelización que tenemos que hacer a las grandes empresas de lo que es el cómputo inmerso y que puedan empezar a tener realmente a tomar esas ventajas que nos proporciona la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada, para que realmente la implementen en lo que son sus procesos críticos de negocio y nuevamente con eso empiecen a generar una transformación completa dentro de su forma de trabajo.